nombre es Galileo Ochoa, casi todo el mundo me conoce como Galo, soy el guitarrista de Cuca y de Nata. Y tengo un romance desde hace muchos años con la marca Engel. Todos los discos que he hecho en mi vida han sido grabados con Engel y en su mayoría con esta guitarra, con esta Les Paul. Es como mi combinación perfecta, ¿no? Desde el 92 descubrí Engel por casualidad, grabando o preparando el primer disco de Cuca, que es La Invasión de los Blátidos. Quería, pues según yo, dar un paso muy profesional y que tuviera, por lo menos de parte de la guitarra que me corresponde, que yo tomaba decisiones, que fuera enfrentado lo más profesional posible. Y en una tienda en Guadalajara, en 92, misteriosamente y sin explicación, había un Engel, un preamp de bulbos de un solo espacio. Me parece que era el 520. Lo utilicé en toda la grabación y después, cuando se mezcló el disco de La Invasión de los Blátidos, se mezcló en Los Ángeles. Tuve mucha suerte, está como predestinado ya este rollo. Hubo una expo de una tienda de música llamada West LA Music y rentaron todo un piso de un hotel y cada habitación era de una marca. Y dando vueltas ahí con Alejandro Markovich, con la Chiquis Amaro, Humberto Calderón y yo, y Alfonso André, el baterista de Caifanes también, me topé con Engel y fui con ellos y era una compañía chiquitita. De hecho, los amplis son hechos en Alemania, por lo tanto, pues ni siquiera los gringos sabían qué rollo, pues. Haz de cuenta que contrataron a Bill, Will y Scott y quién sabe quién chingas eran esos güeyes y esos güeyes vendían los amplis. Entonces yo le lloré y le supliqué que me lo vendiera, que ese lo acababa de utilizar, que nunca lo había visto y es como complicado conseguir los amplis, ¿no? No es una marca de chicles, pues. Es un ampli, es como un, es para mí es el Ferrari de los amps, ¿no? Es mi ampli favorito, no lo cambio por nada. Lo compré, los convencí. El último día los convencí porque me dijeron que les salía más barato llevárselo de regreso a Carolina del Sur que vendérmelo. Entonces me lo vendieron como en $450. Ya. Le pedí prestado a Markovich y a Alfonso André y a todo el mundo. Lo compré y ahí lo tengo. Y ese ampli me acompañó toda la primera parte de Cuca, que fue del 92 al 99. Todos los conciertos, cada noche, ese ampli estaba ahí. Lo combinaba con un Poder PV, Classic 120, estéreo. Entonces, cuando se jondeaban los bulbos de un lado, nada más cambiaba al otro lado. Porque el rock and roll, como no hay mucha lana, hay que economizar.